Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo en el 2021? Aquí estamos reunidos con todos ustedes para entregarles las últimas informaciones de nuestros pedalistas a nivel nacional e internacional. Hoy vamos a comenzar con la reacción de Nairo Quintana. ¿Qué piensa Nairo para la última etapa de la Vuelta a Cataluña? ¿Qué piensa el ciclista de Combita en el departamento de Boyacá de sus posibilidades de acceder al top 10? Bueno, vamos a escucharlo de viva voz, porque este video está calientito de Nairo. Y tendremos también el análisis de qué pasa con Fernando Gaviria luego de su caída en una carrera en Bélgica que prácticamente lo tiene dependiendo o pendiendo de un hilo del Giro de Italia. Y no se vayan a perder la gran celebración de Peter Sagan, que ganó su primera carrera del año. Hacía rato que Sagan no celebraba y lo hizo con su equipo el Bora en España. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo, antes de continuar con el tema de Nairo, quien estamos viendo, observando imágenes durante la previa de la etapa de hoy de la Vuelta a Cataluña, les pido por favor se suscriban a nuestra página en Facebook. Allí en la descripción les dejamos el enlace. Pues bien, Nairo Quintana ha posteado un video hablando de lo que ha sido su actuación hasta el momento en la Vuelta a Cataluña y qué piensa de la jornada de este día domingo, una jornada donde pues tendremos que madrugar para ver la etapa, pero seguramente vamos a observar un buen plato ciclístico, porque hay montaña y el circuito de Montjuïc siempre nos trae emociones, así que vamos a escuchar lo que dice Nairo. Hola a toda mi gente, estamos aquí desde la Vuelta a Cataluña. Nos falta mañana la última etapa, una etapa que seguramente va a ser muy dura, pero vamos con toda a hacer un gran trabajo como lo hemos hecho durante toda la semana. Un balance positivo, hemos estado en los momentos difíciles con los mejores, así que no terminamos como de costumbre, muy adelante, pero seguimos haciendo un gran trabajo, seguimos rodando en cara de los próximos objetivos. Así que mañana nos veremos por ahí. Bueno, muy bien, ahí estaban las declaraciones de Nairo Quintana, que bueno, tiene una etapa de acuerdo a sus condiciones, aunque no termina en alto, hay montaña. Para entrar en el top 10 tendrá que superar a corredores que saben también del tema del ascenso, aunque seguramente va a haber alguna defección dentro de esos 11 corredores que están delante de Nairo. Así que hay que estar atento y permanecer, incluso sin necesidad de atacar, manteniéndose en el grupo de los favoritos, Nairo puede llegar al top 10 de la Vuelta a Cataluña. Y esta es la caída de Fernando Gaviria el día viernes en una carrera en Bélgica, junto con el ecuatoriano Jonathan Narváez. Ambos se cayeron, los dos solitos se enredaron en el centro del lote y Gaviria tiene problemas en su mano izquierda, mientras que Narváez tiene problemas en su muñeca, también izquierda. Ambos prácticamente tendrán un mes de descanso por obligación debido al incidente ocurrido en la subida a la Aup, a 120 kilómetros de la llegada en la clásica belga denominada E3 Saxo Bank Classic, así se llamaba esta carrera. Ha dicho Gaviria y ha posteado en redes sociales: "No es el tipo de foto que me gustaría publicar, pero también hace parte del ciclismo". Gaviria cuenta en su Instagram, donde añadió una imagen del estudio de rayos X realizado en el que se reveló una fractura en su mano. El diagnóstico médico dice lo siguiente: Gaviria sufrió una fractura por avulsión del escafoides que aunque debería verlo volver a entrenar muy pronto, lo descartará de las competencias durante el próximo mes más o menos. Es decir, pueden ser más de 30 días o pueden ser menos de 30 días. Lo que ocurre es que estamos ya a 27 de marzo. En un mes sería 27 de abril. Quedaría prácticamente a 10 días del Giro de Italia. ¿Le alcanzará a Gaviria participar en el Giro de Italia teniendo en cuenta de que no va a poder hacer ninguna carrera de preparación? Es difícil. Incluso nos atreveríamos a decir que prácticamente Gaviria está descartado para el Giro, con todo lo que le pasó. Igualmente, podríamos pensar de Jonathan Narváez, el ecuatoriano, que sufrió una fractura en su muñeca.
Aunque Ineos no ha entregado el reporte oficial, si es una fractura de muñeca para Narváez, pues correría la misma suerte de Gaviria. Ambos corredores se están preparando para el Giro y recordemos que Narváez el año pasado tuvo una excelente actuación en la Corsa Rosa, incluso ganando etapa y colocando el nombre de Ineos en alto. De todas maneras, lamentable esa carrera, señores y señores, para el ciclismo latinoamericano. Los dos únicos que se cayeron en esa acción fueron ellos. No sé si fue primero Narváez o fue Gaviria, pero ambos se fueron al suelo y tienen muchos problemas ahora. Y este es el mensaje de Rigoberto Urán, que le está invadiendo el terreno a Nairo, entre comillas. Rigo va a subir, va a montar una nueva tienda de su Gorrigo Go en Tunja. Así que he enviado este mensaje a todos sus seguidores. Escuchemos. Además, pues mis amigos de Boyacá, oiga, les cuento pues que hoy abrimos nuestra primera tienda Gorrigo Go en la ciudad de Tunja, muchachos. Estamos muy contentos de llegar a Boyacá con nuestras colecciones, con nuestros uniformes, con nuestra tienda, muchachos. Vamos a brindarles mucha alegría. También venimos con un taller de bicicleta que está en la tienda. Entonces ya saben pues que están todos cordialmente invitados para que nos vayan a visitar, muchachos, a Tunja, muchachos. Un abrazo bien grande, pues manejen bien, chaito. Y la celebración del gran Peter Sagan con su equipo, el Borja Esgrova, en España. Tenía rato que no ganaba Peto Sagan y ganó hoy clarito delante de Morano y delante de el sudafricano Darren Impey. Escuchemos lo que dice Peto This business, huh? Yeah. Only 65 days, you know? Long time. You let it soon. Hey! Hey, everybody knows from yesterday, huh? No. You don't have three times. But okay, you go. Yesterday was Oh, tiki-taka, tiki-taka! Hey!